Y escuche esta información que ha llegado a la sala de prensa de HCH. La factura de los hospitales móviles. Último momento. Paso a paso dan a conocer un experto que se dedica a la exportación y a la importación. Paso a paso da a conocer qué es lo que se tenía que hacer. Supuestamente para poder realizar toda esta compra. Escuche usted. Último momento. Primero, para atender esto, los puertos están certificados a nivel internacional mediante las leyes marítimas y la norma ISO 9000. Para su operación marítima. Todos los puertos que están certificados a nivel mundial tienen la misma forma de operar y por ende es similar el trabajo. Segundo, para que un barco en base a las leyes y normas explicados en el párrafo anterior pueda ser cargado y luego zarpar de uno de estos puertos, debe de cumplir con lo siguiente. A. La mercadería, material o producto debe de presentar una factura de venta y formato de destino, en el cual va el precio real y su procedencia de esa mercadería, material o producto. B. De esa factura y formato de destino se desprende un PL y un manifiesto donde se incluye nuevamente el precio real de la carga y se desglosa uno a uno todas las partes, cosas o productos que vienen en esa carga. Que hasta ahora en las facturas que nos han mostrado, 3-4 cosas. Existen 3 facturas originales, 3 manifiestos y 2 BLS, que se desglosan de la siguiente manera. La primera factura, el primer manifiesto, quedan en el puerto de origen del producto. Para esto, cotejarlo con el fisco de cada país y asegurar el pago de impuestos. La segunda factura, el segundo manifiesto y el primer BL los tiene como seguro el capitán del barco, ya que él debe de comprobar ante cualquier autoridad que pueda ser requerida la carga, su procedencia y destino. 3. La tercera factura, el tercer manifiesto y el segundo BL viene en una bolsa sellada, la cual se entrega de manera personal al capitán del puerto de destino de la carga. El capitán de puerto, junto con el personal de aduanas, abren el sobre con las facturas, manifiesto y BL para realizar la inspección de la carga que viene en el barco. Con esto se cumple la ley marítima y normas internacionales para la descarga y pago de impuestos y salida del puerto de la carga. Con todo esto, las facturas originales, manifiesto y BL, desde que el barco atracó en Puerto Cortés, la empresa cargada de la operación y manejo del puerto ha tenido en su poder toda la información pertinente a la carga del barco. P. Debido a que la carga no venía a nombre de Inves H, las facturas por orden del dueño de la carga, las mismas no podían ser entregadas a ninguna autoridad, ya que se considera de carácter privado la carga que estaba a nombre del señor Axel López o su empresa. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? ¿Han estado cambiando? Quizá, puede ser. ¿O qué es lo que se pretende hacer con todo este retraso que ha existido en el funcionamiento, el plan de funcionamiento de estos hospitales móviles que urgen y reurgen que se pongan en funcionamiento en el territorio nacional? Cada día más la madeja va dando más, va dando de qué hablar y lastimosamente la gente en los hospitales. Mire usted en la Mosquitia, no, Mariel, lo que está ocurriendo en la Mosquitia. Es triste. Y ya vamos a ir, por cierto, con Ramón Maldonado para que nos dé detalles de lo que ocurre en la Mosquitia. La gente se está muriendo, Carolina. Mariel, es triste ver a la gente en el Seguro Social tiradas en el piso, en camillas, ahí esperando que les atiendan. Es triste, en el mismo hospital escuela. Afuera, en las carpas. Donde están sentada, atendiendo a las personas sentadas ahí al lado del tanque de oxígeno. ¿Por qué Honduras no se puede destacar por algo positivo, por algo bien, que hagan, mire, Mariel, bien? ¿Qué ganan haciendo esto? Yo he conversado con médicos y sabe, ellos mismos dicen, mire, Carolina, es triste, me decía el otro día un médico, estar esperando que se muera alguien o decidir entre a quién le damos la cama o el ventilador mecánico para que sobreviva. Realmente, imagínense a lo que hemos llegado. Y el que está haciéndose rico con dinero del pueblo y a costa de la vida de muchas personas, no tiene perdón de Dios.
aquel que sobrevalora los productos, el oxígeno, como se lo repito, que las autoridades deben de tomar cartas en el asunto. Y realmente hacerlo ya en este momento. Eso es. Vamos a establecer contacto con Quique. Enrique Vázquez, usted desde el INJUPE nos da detalles, Quique. A esta hora de la tarde, porque es importante conocer cómo avanza las declaraciones que está tomando los agentes de la ATIC a la señora Marta Doblado. Es importante. ¿Qué estará diciendo con 8 horas que tienen de estar en la sala de juntas, en el despacho de Marta Doblado en el INJUPEN? ¿Qué se dijo? ¿O qué se deja de decir? ¿O qué están aruñando para que pueda decir Marta Doblado? ¿Qué se está buscando? ¿Qué tantas irregularidades han encontrado los agentes de la ATIC, del Ministerio Público, que están haciendo su trabajo, la labor que les corresponde como ente investigativo, pero que también es urgente que se pueda dar, castigo a los culpables, si es que hay culpables, porque una persona, según lo que dice la ley, es culpable hasta que se comprueba lo contrario. Vamos con usted, Enrique Vázquez. Gracias de nuevo, licenciada María.